me lleva por camino recto, haciendo honor a un nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro algún, porque tu Señor está conmigo. Tu bar y tu bastón me inspira confianza. Me ha preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Ha vestido perfume en mi cabeza y ha llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mi día, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Vamos ahora. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por la actividad que tenemos aquí en la Escuela Primaria de Sánchez Ramírez, dándote la gracia, Señor, también por la oportunidad, Señor, que nos ofrecieron. Dándole la gracia a la directora, a mi profesora Verónica, gracias porque ella ha sido tan comprensiva con nosotros y los estudiantes. Y todo, Señor, te damos gracias por la actividad que vamos a hacer. Te lo pedimos, Señor, con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no deje caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Que nos acompañan en este día, miembros de la prensa, personal de docente, alumnos, padres y amigos. Para nosotros es un honor estar realizando en este día, hoy, el acto de clausura y entrega de certificados de la participación del curso de nivelación 2014-2015. Sean todos bienvenidos. De marzo, abril y mayo, y un verano que hicimos en junio, donde los estudiantes estuvieron capacitándose. Sin el plan de mejora a nivelación escolar para eliminar la sobriedad por grado y las deficiencias académicas en lectoescritura y matemáticas. Nosotros ahí tenemos una gráfica de la sobriedad que teníamos. En primero, con una cantidad de 82 estudiantes, tenemos 9 estudiantes en sobriedad, lo que equivale a un 11%. En segundo, de 62 estudiantes, teníamos 33. Con 2 años o más, que habían más estudiantes con sobriedad, con un año por encima, que es equivalente a un 51%. En tercero, de 65 estudiantes, 30, lo que equivale a un 46.1%. En cuarto, de 72 estudiantes, 29, lo que equivale a un 40%. En quinto, de 73, 45, lo que es equivalente a un 61%. En sexto, de 70 estudiantes, 49, lo que es equivalente a un 70%. Pero aún de eso hay más, equivalente casi a un 90 en sobriedad en sexto, que fue lo que nos motivó a nosotros a embarcarnos en este proyecto. No se nos dio como nosotros queríamos, porque de 195 estudiantes que teníamos, solamente vamos a nivelar 92 estudiantes. Nos queda un gran porcentaje porque ellos no, a partir de la concienciación que se hizo, no quisieron participar, porque ahí también faltó algo con los padres, porque ellos, que si su niño no quería, ellos no lo obligaban. Pero eso era un bien para ellos, esperemos que después ellos no se lamenten. Entonces, el impacto social que nosotros pretendíamos lograr con este proyecto es 195 niños y niñas nivelándose en las competencias que deberían tener para cursar el grado que corresponde a su edad, la permanencia en el sistema educativo, tener una educación integral y basada en valores. Que le
Claro.
De quinto tenemos 30 que van a séptimo.